Torrico. Esto que vamos a hacer está torrico, súper rico, todo rico. Seguimos con nuestras recetas rápidas y fáciles para el camping, que es en lo que nos estamos centrando en ese nuevo lista de reproducción de hacer comidas para camping. Esta vez vamos a hacer una almejita con ajo, buenísimas, y algo que está en menos de 5 minutos listo. Yo siempre digo que no tengo un camping inaugurado hasta que no hago las almejitas. Estamos en el camping Alcalá, el término municipal de Alcalá de los Gazules, en el camping Los Gazules. Hemos tenido problemas para encontrar almejas frescas aquí, parece que no es lo más típico al ser de interior, así que bueno, hemos tenido que comprar unas almejitas congeladas, que también se puede hacer con ellas, también salen buenas, aunque no es lo que suelo hacer, siempre me gusta comprar las almejitas frescas. Aún así, vamos a hacerlas de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, vamos a darle un lavadito a las almejas, y antes de lavar las almejas nos lavaremos un poquito las manos, ¿de acuerdo? Vamos a la fuente. La verdad es que la verdad que en este camping hay bastantes fuentes, aunque no tienen para desagüe, pero sí hay bastantes fuentecitas alrededor del camping. No hay toma de agua individual en las parcelas, pero tenemos bastantes fuentes. Vale. Vamos a dar un lavadito. Más que nada para quitarle lo que trae de hielo, venir congeladas, porque creo que más o menos están lavaditas ya. El agua está muy fresquita, pero por el hielo de las almejas. Aquí también evitamos. Si tiene alguna tierrecita, también queda que no, también se le quita. Se han caído una mosquita. Para el gatito que estaba por ahí. Para ese bicho que está un poquito de arena, así que está soltando. Uy. Hemos perdido una almejita, sí. Bien, una vez lavada, normalmente cuando son frescas siempre, lo que hago es que le echo agua y le pongo un poco de sal. Lo vamos a hacer también, aunque no sean frescas. Bien, le echamos un buen puñadito de sal. Y mientras cortamos nuestro ajito, las vamos a dejar ahí reposando con su sal. Este ajito no lo voy a hacer con el cacharro, yo siempre corto, porque como voy a cortar unos ajitos nada más, pues lo haremos con el cuchillo más profesional.
Bien, vamos a hacer más o menos la mitad de la cabeza del ajo. Majito, más. Bien, estamos aquí en el camping Los Gazules, como hemos dicho, en el pleno parque natural de los Alcornocales. Precioso, al que le guste las rutas, el de senderismo o para ir con bici, es genial. Hemos visto un montón de gente a bici. Y justo en el camping, al salir, hay una ruta de senderismo bastante interesante. La ruta de los Molinos, muy famosa. Está nada más que salir del camping a la derecha. También decir que es un camping, como ya había leído por ahí, muy tranquilo, bastante tranquilo. Hay mucha tranquilidad y mucho silencio. Camping con muchos, una zona de picos bastante grande. Ingleses, creo que son casi todos de Gibraltar, que está aquí cerquita. Gibraltar lo tenemos a menos de 70 kilómetros del camping. Esta mañana estábamos desayunando y se nos ha acercado aquí un gato precioso. Le hemos dado un poco de jamón de pavo y ya parecía que no se iba. Bueno, ingredientes, como hemos dicho, muy poquito, que es el ajo, que es las almejas, el vino blanco y nada, y la sal. Y con eso, muy poquitos minutos, cuando lo pongamos a cocer las almejas, en menos de 5 minutos, tenemos unas almejitas deliciosas. Es que no se nos olvide siempre el aceite de oliva también, ¿vale? Utensilio que vamos a utilizar, simplemente vamos a necesitar una sartén para hacer las almejas, con una tapadera siempre para taparlas, donde vayamos a echar finalmente las almejas, ¿vale? Y para escurrirlas, mira, os recomiendo este escurridor, que está genial porque pesa poquito en la caravana, porque ocupa muy poquito, porque se pliega de esta manera, ¿vale? Ya os pondré por ahí un enlace. Y está genial, mejor escurridor. Antes tenía uno más grande que me ocupaba mucho espacio en el mueble. Bien, pues ya tenemos los ajos casi listos para hacer algo. Cortado, nos vamos a nuestra super cocina. La cocina, como siempre os digo, la he elegido por los vatios que tiene, calienta bastante bien y entre los dos no tiene muchos vatios, por lo cual no suele saltar los campings, que es lo importante. Bueno, echamos bastante aceite, grabo aquí dentro que se vea. Me gusta siempre, como digo, poner el aceite dentro de este bote, porque el dosificador es muy bueno. No es el aceite que dice el bote, sino que lo vamos rellenando. Metamos. Está un poquito desnivelada la cocina. Vale, ya está calentándose. De todas formas, no espero que se caliente, sino que echo ya el ajo directamente. Y lo que vamos a hacer es dorar el ajo, ¿vale? No dejar que se fríe del todo, sino dorarlo un poquito. Una vez que esté doradito, vamos a echar las almejas. Y allí tengo mi bici preparada para mañana, para hacer la rutita. Por aquí, por el Parque Natural del Alcornocal. Tengo muchas ganas, la verdad. Mientras se van dorando los ajos, vamos a quitarle a escurrir el agüita de las almejas. Estamos preparaditas. Una pena no haber podido conseguir almejas frescas, pero bueno,
estamos de camping y siempre hay que salir del apuro de alguna manera. Acordarnos de la tapa y con el escurridor vamos a terminar de escurrir del todo el agua de la almeja. Bien, venidos para acá que parece que ya empieza el ajito a hacer efecto. Voy a dejar un poquito de fuego para que se me queme. Y mientras os voy a enseñar algo. Yo siempre llevo algunas tablas en mi caravana. Tanto, por ejemplo, al entrar a la caravana en este camping, aquí hay dificultad con el mover. ¿De acuerdo? Poniéndolas aquí, sube el mover perfectamente cuando te encuentras con estas dificultades. Pero, ¿por qué os lo digo ahora también? Tenemos a la cocina que está un poco desnivelada y aprovechamos y le ponemos una tablita aquí. Esta aquí se va a hacer muy gorda. No, aquí. Bien, calamardo, te has superado a ti mismo. Bien, ya lo tenemos nivelado. Tablas que son muy útiles para todo, para incluso muchas veces para nivelar la caravana, en lugar de poner la típica cuña en la rueda, si veo que es un poquito, pongo la tablita y con el mover la sumo encima de la tabla y genial. Subimos un poquito el fuego para terminar de rolarlo. Bien, ya está más o menos doradito el ajo. Con lo cual vamos a echarle la almeja. Normalmente cuando están frescas suelen venir de raíces. Y cuando están frescas me gustan que conforme la hago voy abriéndolas y se abren, las voy sacando conforme se van abriendo para que no se resequen demasiado y para así al final dejarlas que no se hayan abierto, que están, por así decirlo, muertas, ¿no? Bien, ahora le vamos a echar el vino blanco, ¿de acuerdo? Normalmente cuando son frescas el vino se le echa cuando empiezan a abrirse, ¿de acuerdo? Le vamos a echar, normalmente utilizo unos cartoncitos que hay pequeños que se venden, pero aquí en el pueblo no hemos encontrado otra cosa más chica que esta, entonces le voy a echar un cuarto de lo que es el bote este grande. Ya digo, normalmente se le echa cuando se están abriendo, pero que aquí como son congeladas y están prácticamente todas abiertas, pues se lo vamos a echar ya. Lo dejamos abiertos para que evapore el alcohol. Han pasado 3 minutitos para que se evapore el vino y lo tapamos otro par de minutitos y lo tendremos listo. Estamos atentos ya de todas maneras, ¿vale? Vale, pues después de taparlo hemos estado unos 2 minutitos y ahí lo tenemos. Rico, rico. Aunque son congeladas, seguro que están riquísimas también. Vamos allá. Cortamos el fueguecito, ¿no? Un caldito que siempre es lo mejor para deshidratárselo con un poquito de pan. Ahí tengo. Rico, rico. ¿Todo? Rico.
para vivir así, más vale no morirse. Para vivir así, más vale no morirse. Todo rico. Esto que vamos a hacer está todo rico, súper rico, todo rico.